Ya tenemos a la maestra Susana Guerra en la línea telefónica, ella es la directora del Instituto Estatal para los Migrantes Guanajuatenses y sus familias. Susana, muy, muy buenas tardes y muchas gracias. Sé que estás, bueno, con varias cosas, entre otras un viaje. Así es, Arnoldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues mira, entre lo que te buscábamos y lo que te encontramos ocurrió esta situación. Se anuncia que hay marcha atrás, que Donald Trump está reconsiderando, que ya no habrá más separación de migrantes de sus familias, sobre todo de sus hijos pequeños. No sé si, creo que ya debes estar al tanto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pues mira, indudablemente son varios temas que podemos ahí como comentar, ¿no? Pero bueno, empezando por esto último, creo que me parece fundamental comentar que yo creo que es producto, entre otras cosas, de la presión internacional, ¿no? Y de toda la sanción que a todas luces se hizo por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y demás, contra esta práctica de separación de las familias que se estaba llevando a cabo, ¿no? Que a todas luces, pues es un tema violatorio de derechos humanos y que pues, en diferentes foros escuchamos como la reprobación a este tipo de acciones y gracias a ello finalmente el presidente Trump se ve obligado, creo que es obligado, no más que producto de un análisis más concienzudo de que tiene que romperse de momento por lo pronto con este esquema de separación de las familias. Bueno, y creo que presión nacional también, la decisión la tomó después de reunirse con los republicanos ayer y había pronunciamientos de expresidentes, de ex primeras damas, hasta su esposa se había mostrado en contra de la medida, Susana. Sí, pues indudablemente a todas luces dramática, Arnoldo, verdaderamente nos parecía así como de las peores prácticas, ¿no?, de querer controlar y asustar la migración haciendo este tipo de cuestiones, ¿no?, que verdaderamente, pues en fin, por todos los diferentes medios y fotografías y además vimos que pues era bastante dramático lo que estaba pasando en frontera. Te comento un poco lo que hemos venido nosotros trabajando y precisamente como me dices, en un momento más me voy para la Ciudad de México, vamos a tener una reunión ahí en Cancillería. Hemos estado muy de la mano con Cancillería para ver exactamente cómo está el tema de los niños mexicanos que están detenidos en estos centros. Como tú sabes, la gran mayoría son niños centroamericanos. El porcentaje mínimo es de niños mexicanos. Aún así, indudablemente nos queda claro, por lo menos a nosotros, que la acción de Cancillería tiene que ser como mucho más contundente y mucho más abierta en torno a lo que está pasando con la detención de estos niños mexicanos en frontera, ¿no? Hasta donde nos avisan y de lo que se ha podido trabajar en frontera, no tenemos el registro de niños guanajuatenses, no solo por parte de Cancillería, sino estamos trabajando muy de la mano con organizaciones ahí en la frontera. Está el señor Navarrete de Casa Guanajuato Clibor, que ha podido asistir a dos o tres de estos centros y pues no se ha encontrado el registro de ninguno de ellos. Y bueno, no, al margen de eso, pues estamos tratando, ¿no?, de tener esta presencia para que si es el caso podamos apoyar en la repatriación de este menor de nuestro estado y que llegue de inmediato con sus familiares aquí a Guanajuato. ¿Se reúnen hoy representantes de las 32 entidades federativas en México, Susana? ¿Perdón? ¿Se reúnen los representantes de todos los estados de México en la Cancillería hoy, a esta reunión a la que vas? Sí, en principio está, por supuesto, toda la representación de todos los estados a través de CONOFAM, que tú sabes que es la organización de los estados a nivel nacional para poder apoyarnos y revalorar cuestiones de política pública en torno a este tema, junto con acciones específicas que Cancillería nos dará a conocer esta tarde sobre el tema de menores en Estados Unidos. Entonces hay certeza total, muy pocos mexicanos, guanajuatenses, ninguno, hasta este momento con información disponible, Susana. Así es, hasta este momento ningún niño guanajuatense tenemos conocimiento que esté detenido en este momento en los centros. Bueno, y si esto se hace efectivo y esta orden surge en las próximas horas, ya no deberá de haberlos, aunque se sigue hablando de tolerancia cero hacia los adultos. Exactamente. Exactamente. Lo que esperamos finalmente es que se libere y que se empiecen a agilizar todas las acciones administrativas para poder lograr la repatriación de todos estos menores. Tenemos gente en frontera para que si es así el caso, pues podamos lograr esta repatriación inmediata y que no haya como una detención. Y la otra parte que es importante es el seguimiento a los padres, ¿no? Algunos de ellos podrán tener deportación inmediata si no tienen una entrada anterior registrada de manera indocumentada a Estados Unidos o algún otro delito, pero si no es así, también tendrán que agilizarse estas deportaciones de los adultos que están detenidos, de los padres de estos menores, ¿no? Muy bien, Susana. Bueno, pues si hay decisiones importantes en México, te vamos a estar muy pendientes de ti también para conocer cómo se traduce esto en Guanajuato.
Perfecto, con muchísimo gusto te estoy informando, Arnoldo. Muchas gracias por el enlace. Gracias a ti, buen viaje. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego.